La Asociación Española de Enoturismo ha estado presente por primera vez en Fitur en su 37ª edición. Hay 30 grupos que representan a más de 60 bodegas. Hoteles, es museos, es patrimonio, es tierra, es monumentos, es todo lo que rodea una bodega. Esta asociación nace con el objetivo de promocionar el sector en los mercados nacional e internacional como marca España, comercializar sus productos y profesionalizar sus recursos humanos a través de la formación de especialistas. Es la primera vez en la historia, tanto de Fitur en su 37 edición como del Enoturismo de España, en que el sector como tal está integralmente representado en un stand monográfico. Pues en tan solo 15 meses ya están adheridas 201 establecimientos. Es una cifra realmente, es un logro muy importante en un sector, el vinícola, que hasta ahora ha estado muy segmentado y muy atomizado y que a través del concepto turismo, enoturismo, está siendo el nexo pues para tenerlos a todos integrados en un mismo equipo bajo la marca Enoturismo de España. El enoturismo es una actividad que enriquece la oferta turística, dinamizando y revitalizando la economía de las regiones en las que están ubicadas las bodegas. Es una experiencia visitar cada bodega, ya que cada una te ofrece un enclave natural envidiable y su arte único para hacer el vino con carácter y personalidad. Podemos ofrecer un atractivo especial porque además estamos situados a 20 minutos del centro de Valencia, por lo tanto ese turista que va buscando el mar, buscando el tema cultural, pues tenemos el turismo enológico, pues aparte de eso tiene un alojamiento de lujo para estar allí, que la estancia sea más agradable. Una bodega la tenemos situada en Castellón, que es donde embotellamos todos los vinos tranquilos, o sea, vinos blancos y tintos y rosados. Y en la otra bodega, que está situada en el término municipal de Turís, que es una finca, ahí donde está el castillo, el castel del Sorel, que es donde elaboramos los cavas. Es de los pocos que llevan chardonnay en su composición, pues la mayoría son macabeos, arelo, parellada, y se lleva además chardonnay en un alto porcentaje. Son cavas de 10 años. En El Bierzo, León, se encuentra el Palacio de Canedo, creado por la empresa Prada a Tope, cuya filosofía es apostar por los productos tradicionales de la región. Estamos en Bierzo, León, con un microclima propio, con dos variedades de uva que son Mencía para elaborar los tintos y Godello para elaborar los blancos. Y también con una premisa fundamental en nuestra filosofía de actuación en el día a día, que es elaborar todo y cuidar el viñedo bajo la agricultura ecológica. No se usan herbicidas, no se usan pesticidas, no se usan sistémicos. Bueno, al final lo que se intenta es respetar el entorno en el que vives y que al final te está dando lo mejor de sí mismo. La bodega Otazu, situada a 8 kilómetros de Pamplona, dentro del municipio de Etxauri, Navarra. Además de ofrecer un marco incomparable donde están ubicados sus viñedos y una colección de arte importante expuesta en su bodega, Otazu aporta un incentivo más que hace que visitarla sea una experiencia para todos los sentidos. Ofrecemos el jugar a ser enólogo por un día. Entonces las personas vienen con un grupo de amigos, nuestro enólogo les asesora y les explica qué aporta cada tipo de vino, cada variedad al vino, y entonces le da una botella de un monovarietal, 100% Cabernet Sauvignon, de nuestras mejores parcelas, 100% Merlot, 100% Tempranillo, y el grupo se divide en subgrupos y cada uno hace su propio ensamblaje, su propio coupage, y hace el vino a la medida de sus preferencias. Posteriormente se hace una cata ciegas y el que salga ganador pues tiene la opción de que nuestro enólogo reproduzca esa fórmula y les haga una barrica de vino. Entre otros establecimientos adheridos a la asociación podemos encontrar Marqués de Murrieta, proyecto empresarial y familiar experto en la elaboración y exportación de vinos de alta gama desde 1852. Un espacio centenario reconstruido después de un proyecto de 8 años, denominado el Castillo de Igai, que es el nombre de nuestro viñedo. Son 6.000 metros cuadrados de historia donde un visitante puede disfrutar de un recorrido a lo largo de los orígenes de los vinos de Rioja, de nuestros vinos,
visitando nuestro recorrido museográfico, viendo los vídeos que explican cómo Luciano puso los pilares de lo que es nuestra empresa hoy en día, y disfrutar principalmente de la parte organoléptica, ¿no?, en la que el cliente degusta, saborea y siente lo que los vinos le trasladan. Experiencias para grupos pequeñitos, privadas, para empresas, y en las que la gastronomía tiene un papel principal, planeando un maridaje perfecto entre vinos y distintos platos elaborados en nuestra cocina privada, un espacio abierto a los visitantes que buscan una experiencia de los sentidos en la que participar. Y en el sur podemos visitar las bodegas Bentoniz, situadas en Axarquía, Málaga. Ofrecemos las visitas en castellano, en inglés, porque también tenemos muchos extranjeros que vienen a vernos, y la visita guiada es ver los viñedos, entender más sobre todo el proceso de la elaboración del vino dentro de las instalaciones, y luego subimos a la primera planta donde hacemos cata, degustación de los vinos arellanas. Hacemos un blanco seco de moscatel, arellana seco sobre lías, un tinto, que es un ensamblaje, y también, muy interesante, un rosado de 100% romé. La romé es uva tinta autóctona de la Axarquía malagueña. En definitiva, el enoturismo es la demostración y la evidencia de que España hace vinos de gran calidad, y esto da lugar a las grandes posibilidades de negocio que supone el sector en el ámbito nacional como internacional. Primero, hay una necesidad de cara al exterior tener un inglés más eficaz para la comunicación. Pero segundo, los hoteles nos ofrecen también lugares de encuentro para hacer vinoturismo, enoturismo, con el inglés incluido. Entonces estoy muy ilusionado sobre las posibilidades. Estamos en una fase todavía de explorar, pero estamos encontrando tantos puntos de acuerdo que realmente estoy ilusionado. Es absolutamente necesario para el sector, a través de su profesionalización, la relación en este caso con el idioma inglés. Hemos acudido a Richard pues porque con su experiencia de 30 años absolutamente de éxito, creemos que es el partner ideal para lograr este objetivo. Vaughan Systems, con Richard Vaughan a la cabeza, ha querido unirse a este grupo de empresas para ayudar a los asociados a perfeccionar el idioma y así conseguir que la marca España se extienda más allá de nuestras fronteras. Los vinos son excelentes, lo que constata y comprueba de que el vino español, se codea o incluso, en mi opinión, gana a la inmensa mayoría de los otros mercados o productores de vino a nivel mundial. Entonces hay un recorrido largo aquí, y si yo puedo dar mi granito de arena en ello, bueno, me siento muy, digamos, español y muy patriótico, siendo tejano, ¿eh? Eso es lo curioso y lo raro de todo esto, pero me encanta. Por último, desear que esta línea de negocio siga generando beneficios con el fin de dotar de prestigio al turismo del vino. Thank you.